Noticias de Boca Juniors, 5 noticias de la actualidad CNS para que arranques el día bien informado. Boca ya tiene a un nuevo delantero. Además, estamos muy cerca, o por lo menos estamos encaminados para cerrar a un viejo anhelo de esta dirigencia CNS. Hay dos jugadores que podrían también llegar en estas próximas semanas, así como de sorpresa de un momento a otro se puede cerrar una negociación que lleva ya varias semanas encaminada. Y por otro lado, hay dos jugadores que se pueden ir de Boca. Dos jugadores que aparte han sido importantes en estos últimos meses. Quédate acá que te voy a hablar de todo esto, por supuesto, con sus respectivas fuentes. La primera de las noticias tiene que ver con Milton Jiménez, que será jugador desde hoy, jueves, será jugador de Boca. Va a llegar para hacerse la revisión médica procedente de Banfield y por una suma, atención aquí, de 2,2 millones de dólares. La fuente de esto es Michael Rincón. Por lo menos la fuente que dice que Boca lo va a pagar 2,2 millones de dólares, porque hay otras fuentes que aseguran que Boca iba a gastar hasta 4 millones por este jugador. Fuentes confiables, además. Yo quiero creer que Boca va a pagarlo esta cifra, 2,2 millones de dólares y aparte en varias cuotas. Es un jugador que yo siempre trato de ser muy optimista con los futbolistas de Boca, por los futbolistas que llegan a Boca, pero la verdad es que tiene números que no son de un gran goleador. Tiene 44 goles en 128 partidos. Con casi 28 años que los cumple en agosto, solamente hizo 44 goles en toda su carrera. O sea, y aparte su valor de mercado viene a la baja. Llegó a tener un valor de mercado de 2 millones de dólares y ahora está en 1,8 millones de dólares. Tiene en la temporada 2023-2024 hizo 9 goles en 19 partidos. O sea que no es una locura la cantidad de goles que hizo este futbolista. Tampoco podríamos decir que es un jugador que Boca venía negociando. Concretamente estaba siendo relacionado con San Lorenzo como la gran alternativa a Vareiro. Vareiro, un jugador que quiso Boca y que, bueno, directamente San Lorenzo le dijo que lo iba a vender al fútbol exterior y terminó vendiéndoselo a River. Suena a ajuste de cuentas con San Lorenzo, esto de soplarle un fichaje así por metiendo plata. Pero bueno, esperemos que esto sea una decisión un poquito más meditada que un calentón para sacarle un jugador a San Lorenzo. Hay mucho que bancan esto de sacarle un futbolista a San Lorenzo con lo mal que se está portando con Boca en este mercado de pases y con la mamadera que le está haciendo a River. O sea, yo entiendo que eso te guste, pero la verdad que Milton Jiménez a mí no me da como un gran refuerzo. Viene un poco como alternativa porque quería un delantero Martínez. Parece que se puede ir otro delantero, ahora te lo voy a contar. Entonces me parece que por ese lado estaría lo de Milton Jiménez, que ya te digo, es oficial que el jueves se hace la revisión médica y puede ser futbolista de Boca. Por otro lado, Brian Aguirre se está terminando de acordar los tiempos de pago con Newell's, es por eso que todavía se está demorando un poco el hecho de que sea efectivo la revisación médica, que se pretende que sea para el viernes, pero como saben, siempre con Boca se estira un poquito más en chicle, sobre todo cuando son jugadores como Brian Aguirre, que para mí son potables para Boca. Los Milton Jiménez llegan así a Boca. Pero bueno, pasamos a la segunda noticia, tiene que ver con el Gaga. Y no estoy hablando de Jorge Amor, nuestro querido vicepresidente, sino estoy hablando de Galoppo y de Galarza. Lo de Galarza básicamente es así, Boca quiere comprarse a Genk, Genk quiere venderlo a Europa, como ya veníamos comentando. Pero bueno, el jugador presiona y subió esta historia haciendo saber a Boca que está presionando, poniendo todo de sí, como para que finalmente termine poniéndose la camiseta CNS. Te voy a dejar acá, aparte de esta historia de Galarza, un compiladito con algunas cosas del jugador que tiene muy muy buena técnica. Yo te digo la verdad, lo vi en 2-3 jugadas y dije, opa, este Galarza juega bien, ¿eh? La verdad que me gusta mucho. Estamos hablando ahora de Galarza. Pasamos a hablar de Galoppo, el otro jugador que quiere Boca. En ESPN F12 dicen que la diferencia es concretamente por el contrato, nada más que por eso. Tiene que bajar sus pretensiones el jugador, según números que dio F12, pretende ganar 350 mil dólares. Pero bueno, Boca está alejado de esa cifra. Y según varias fuentes, dicen que la predisposición del futbolista es buena. Es buena, teniendo en cuenta de que, primero, hace poco tuvo una lesión jodida en la rodilla. Por otro lado, su club no lo contempla para seguir jugando, el San Pablo. Y además, no tiene por el momento, ofertas de otros clubes. Boca ofreció 3 millones de dólares por un jugador que hace poco
3 millones de dólares por el 50% del pase de un jugador que hace poco sufrió una rotura de ligamentos. Me parece que en términos de mercado eso es inigualable. Por eso San Pablo le dijo rápidamente a Boca, sí, ahora veremos qué hace Galoppo. Galoppo estamos hablando. Bien, pasamos a la tercera de las noticias que tiene que ver con Carlos Palacios, un viejo conocido de Boca, un jugador que, bueno, ya en su momento Boca lo quiso, el jugador quería venir a Boca, pero bueno, tampoco venía mal, veía mal seguir en Colo-Colo, medio como que se mojó y después no se mojó y terminó jugando en Colo-Colo estos 6 meses, a pesar de que, bueno, la cláusula del jugador es relativamente baja para lo que es un número 10, ¿no? 4 millones de dólares. Bueno, voy a contradecirme, no es tan baja, es una cláusula importante, pero la verdad que yo creo que Boca la puede llegar a pagar. Si pagó, no sé, por Milton Jiménez 2.200.000 dólares, 4 millones de dólares por un número 10 que vos creés que puede llegar a ser diferencial, tampoco es una locura. Pero bueno, esto depende mucho que se acelere por Carlos Palacios de que Boca termine vendiendo a Atlético Goianense a Jean Hurtado. Este jugador que, no sé, tiene contrato con Boca hasta el 2354, porque la verdad, todo el tiempo siempre está dando vueltita, va a un equipo, vuelve a otro equipo, vuelve. Pero bueno, si termina desprendiéndose Boca de Jean Hurtado, puede ser que cierre rápidamente a Carlos Palacios. Sinceramente, Carlos Palacios me pareció, cuando lo vi, un buen jugador que tiene detalles interesantes, pero juega de delantero recostado por la izquierda, con un falso extremo izquierdo. Y ahí tenemos, ahora jugando a Zenón, y también acabamos de comprar a Aguirre por casi 5 millones de dólares, donde mejor se siente es de extremo por izquierda. Entonces no sé qué tanto encaja Carlos Palacios en este nuevo Boca. Es cierto que estamos necesitando un número 10 que de alguna forma le empuje un poco a Medina, o por si Medina se va, que ahora vamos a ver que se puede ir. Porque la verdad que Medina no tuvo un buen rendimiento últimamente, pero no sé si es Carlos Palacios la solución. Por otro lado, sí que hay dos futbolistas, como decía, dos futbolistas que se pueden ir de Boca. Uno es Langoni, que se recibió una oferta de 6 millones de dólares por el 70% del pase, pero que Boca cree que el New England Revolution debe estirarse un poquito más para que se termine de concretar esta operación, a pesar de que, por supuesto, la analizan, ¿no? Y por otro lado, Tato Aguilera, que esto es lo quizás más preocupante de todos, dijo que entre Medina, en su stream que hace generalmente todos los días, de Medina, X Fernández y Zenón, uno de ellos se puede ir. Medio como que sabíamos que iba a llegar una oferta importante por alguno de los jugadores que está jugando los Juegos Olímpicos, que ya está confirmado que se van a jugar los Juegos Olímpicos. Pero bueno, yo prefiero sinceramente que se venda a Medina y no a X o a Zenón. Pero también los clubes europeos no son boludos y van a tratar de poner la plata por un futbolista que tenga un muy buen presente. Esperemos que Medina la rompa a todos los Juegos Olímpicos y sea él el que se vaya, y no X Fernández y Zenón, que son los dos jugadores que para mí le dan este sello de identidad al Boca de Martínez. Por último, juega la selección argentina. Si ahora es el momento donde todo pone en la caja de comentarios, ¿qué carajo tiene que ver esto con Boca? Bueno, nada. Juega la selección argentina, obviamente tiene que ver con todos los argentinos y tiene que ver con Boca. A pesar de que, por supuesto, hay muchos hinchas de Boca que no son argentinos, ¿no? Pero bueno, hoy juega la selección argentina y hoy juega Leo Messi. Sí, Leo Messi parece que va a ser titular. Yo considero que es un poco innecesario exponerlo en este partido, pero bueno, Scaloni lo consideró así. Messi trabajó a la par del grupo, según contó Gastón Edul, que es el que cubre la selección argentina, y el equipo sería, por tanto, con Dibu Martínez, Molina, Cuti y Romero, Lisandro Martínez y Tagliafico, en la mitad de la cancha De Paul, Alexis, Enzo y Nico González, y arriba Messi y Lautaro, que finalmente le gana la pulseada por primera vez a Julián Álvarez. Vamos a decir, ¿cómo por primera vez y en el último partido de grupos jugó Lautaro? Bueno, pero supuestamente jugaban los suplentes ahí. Lautaro hizo lo que tenía que hacer, empezó a hacer goles y ahora parece que le gana la pulseada a Julián Álvarez. Déjame en caja de comentarios si te gusta el equipo, si no te gusta el equipo de Argentina, para enfrentar a Ecuador a las 22 horas. Y bueno, por supuesto, suscríbete al canal si no estás suscrito, dale un me gusta al video que me ayuda muchísimo y nos vemos en siguientes videos sobre fútbol.